Cordial saludo, señores estudiantes. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre revelación de la información contable. En este video repasaremos el estado de situación financiera y el estado integral de resultados, y lo vamos a explicar bajo normas internacionales. Revelación de la información contable. ¿Qué es el estado de situación financiera? El estado de situación financiera presenta los activos, los pasivos y el patrimonio de una entidad. Bajo el parámetro de NIF para pymes, nos dice que no hay un formato estandarizado para revelar la información financiera, pero lo ideal es que nosotros lo hagamos en una forma cronológica. Estado de situación financiera comprende activos, pasivos y patrimonio. Los activos, el pasivo y el patrimonio se clasifican de acuerdo a su naturaleza y a su función. Las partidas se miden de acuerdo a diferentes criterios. Les quiero decir con esto, los activos y los pasivos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos unos activos corrientes y unos activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos partidas que se desarrollan en el transcurso del año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y los activos no corrientes son aquellos que son del ente económico, pero tienen una durabilidad a más de un año o tienen un beneficio a más de un año. Asimismo, los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que adquiere el ente económico que son para suplir durante el año fiscal o durante el periodo de sus operaciones. Y el pasivo no corriente son aquellas obligaciones que adquiere la entidad, pero son aquellos que son a un largo plazo, a más de un año. Ahora hablaremos del estado de resultados o estado integral de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? El estado integral de resultados es aquel que evalúa, analiza y determina para generar los recursos a partir de las actividades comerciales de un ente económico. Las revelaciones dentro del estado de resultados integral nos lo muestra de dos formas. Hay dos formas en que una empresa puede presentar su estado integral. La primera de ellas es un único estado integral, en cuyo caso el estado de resultados integral presentará todas sus partidas de ingreso, gasto, costo que se han ido desarrollando durante el periodo contable. Y la segunda forma que se presenta el estado integral de resultados es un resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, excepto aquellas que estén directamente relacionadas con el resultado total del ejercicio. Los elementos que comprenden el estado integral de resultados son aquellos: unos ingresos, unos costos, unos gastos, unas ganancias, unas pérdidas, una utilidad neta del ejercicio. Entonces, a continuación, vamos a desarrollar un ejercicio de una elaboración de estado de situación financiera y estado integral de un ente económico. Continuamos con el ejercicio sobre la estructura de estado de situación financiera y estado integral de resultados. En el ejercicio planteado, este ejercicio planteado está para una empresa de transporte de carga pesada, la cual tiene su objeto social transportar mercancía a nivel nacional. En la primera parte, nosotros entregamos aquí un balance de comprobación donde nos muestra el año 2017 y el año 2016 en cuanto a estado de situación financiera. Estado de resultados nos muestra el balance de comprobación del año 2017, donde identificamos los gastos de administración, los costos, los ingresos operacionales, los ingresos no operacionales que tiene la empresa, y con base en este balance de comprobación procedemos a estructurar el estado de situación financiera y el estado de resultados. En primer lugar, les voy a mostrar el estado de resultados, el cual nos muestra, debemos tener en cuenta, este ejercicio es una revelación ya contable donde nosotros se lo vamos a entregar a los usuarios de la información. Debemos tener en cuenta que siempre debe ir con el nombre de la entidad, el NIF de la entidad,
el nombre del estado financiero que estoy entregando, que en este caso es el estado de resultados integral y otro estado de resultados, y el periodo contable, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, como lo habíamos planteado en el ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿Cómo va estructurado? Va estructurado con unos ingresos ordinarios, que son aquellos ingresos que están dentro de la operación normal de la empresa, teniendo en cuenta que es un servicio de transporte de carga, donde nos dicen que tenemos 1.123.466, unas comisiones durante el año de 25.412.000. Estos ingresos por comisiones son por intermediación, los cuales corresponden también directamente a los ingresos de la entidad. Tenemos un total de ingresos de 1.148.878 pesos. También nos dicen que tenemos unos costos de ventas. Dentro de los costos de ventas de la operación normal de este negocio, tenemos gastos de personal, que son aquellos que van directamente, que en este caso serían los conductores de los camiones y las personas que están directamente relacionadas con el mantenimiento. Tenemos los viáticos, que son aquellos que van como la parte, digamos, complemento del salario de los trabajadores. También tenemos el cargue, los descargues, que son manejos normales dentro de la entidad, el combustible, mantenimiento y reparaciones, etc. Todos estos costos de ventas nosotros los incluimos porque van relacionados directamente con el ingreso. Recordemos que el costo de ventas o el costo del servicio va relacionado con el ingreso. Es decir, tenemos dentro de nuestra empresa un total de ingresos de 1.148.878 y tenemos un costo de ventas, un total de costo de ventas de 1.010.660 pesos. La utilidad bruta en ventas. La utilidad bruta en ventas la obtenemos de nuestros ingresos, total de ingresos, y restamos el costo de ventas. Nos da una utilidad de 138.218.000. Dentro de nuestra entidad también tenemos unos gastos, que tenemos gastos operacionales de administración y gastos operacionales de ventas. Aquí mostramos los gastos ordinarios, que tenemos unos gastos operacionales de administración de 76.822.000 y unos operacionales de ventas de 1.225.000, para un total de gastos de 78.047.000 pesos, donde nuestra utilidad operacional la obtenemos de la utilidad bruta en ventas menos nuestros gastos ordinarios, que son de 78 millones, y tenemos una utilidad operacional de 60.171.000. También tenemos unos ingresos no operacionales y unos gastos no operacionales. Bajo el nuevo marco normativo y de acuerdo a nuestras políticas contables, debemos tener en cuenta que una entidad sigue percibiendo unos ingresos no operacionales y sigue generando unos gastos no operacionales que van fuera dentro del ejercicio normal del negocio. Como son los ingresos, tenemos acá unas indemnizaciones que son esporádicas, unos diversos, unos financieros que pueden ser por CDTs, por cuentas de ahorros, etc. Y también tenemos unos gastos no operacionales donde tenemos unos intereses que podríamos asumir que es un crédito bancario que tiene la entidad, un leasing, por ser, digamos, el objeto social que tiene nuestra empresa, y gravámenes movimientos financieros. Aquí, digamos, es más una partecita tributaria, que el gravamen movimiento financiero lo debemos deducir de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a nuestro sistema tributario en Colombia. La utilidad operacional, que son de 60.171.000, más nuestros ingresos no operacionales, menos nuestros gastos no operacionales, y tenemos una utilidad antes de impuestos y reservas de 47.844.000. Aquí hacemos simulación que tenemos un impuesto de renta y complementarios del 34%, ya, y adicional que este ejercicio corresponde al año 2017. Entonces nos retomamos a la parte tributaria de ese año y aplicamos un impuesto de renta y complementarios del 34%.
donde nuestro impuesto de renta y complementarios nos dice que tenemos un impuesto de $16,266,960, una utilidad líquida de $31,570,040. Bueno, señores estudiantes, aquí les acabo de mostrar la estructura del estado de resultados integral y otro estado de resultados. Entonces, con base en esta utilidad que generó el ejercicio, vamos a proceder a realizar el estado de situación financiera. Recuerden, nuestro estado de situación financiera comprende pasivos, activos y patrimonio de la entidad. Estructuramos estado de situación financiera. Igual como el estado integral de resultados, tenemos un nombre de la empresa, del ente económico, un NID y el nombre del estado. El periodo contable, que nos dice que tenemos un periodo contable 2017-2016. Aquí el estado de situación financiera es comparativo. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros traemos cifras del año anterior y las vamos a tener como base para el año siguiente. Aquí yo les muestro el balance de comprobación, donde yo les muestro todas las cifras que comprenden el estado de situación financiera. Les voy a nombrar algunas, como son el anticipo de impuestos, como son los anticipos de avances, tenemos la caja, que es correspondiente a efectivos y equivalentes de efectivo, tenemos los impuestos de este año, los muebles y enseres, la utilidad del ejercicio que correspondía al año anterior. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una utilidad de ejercicio que traemos de $23,753,000. Y aquí tengo dos signos de interrogación. ¿Por qué tengo esos dos signos de interrogación? Porque el estado de situación financiera que voy a estructurar ahorita, tengo una base que es el año 2016. Y procedemos a estructurar 2017, donde debemos traer las cifras de estado de resultados de impuesto y complementarios y utilidad del ejercicio. Entonces, por eso lo tengo ahí con signo de interrogación. Procedemos a elaborar estado de situación financiera. Como lo dije en la parte teórica, nosotros debemos tener en cuenta que reconocemos cifras de activo, pasivo, con activo corriente, activo no corriente, pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente. Nuestro ente económico, ejemplo, nos dice que tenemos un activo corriente donde tenemos efectivos y equivalentes de efectivo que comprende una caja, unos bancos y tenemos los valores acá relacionados donde tenemos un total de equivalentes de efectivo de $13,274,000 para el año 2017 y para el año 2016 tenemos 3,653,000. Tenemos unas cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar que corresponde a los clientes de la entidad, donde tiene un comportamiento de $221,026,000 para el 2017 y $115,549,000 para el 2016. Y así, digamos, los siguientes rubros, tenemos un avances y anticipos y un total de avances y anticipos, unas cuentas por cobrar a cargo de partes, etc. También les quería mostrar que aquí yo identifico cuál es el total de activo corriente de nuestro ente económico. El total de activo corriente de nuestro ente económico es de $436,074,000 para el año 2017 y $137,056,000 para el año 2016. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Que tiene un comportamiento alto, es decir, que hubo un comportamiento positivo en nuestro activo corriente. Se incrementaron nuestros activos corrientes. Nuestro activo no corriente, que son aquellos activos que reconocemos y que tienen un beneficio a un más de un año. Tenemos el equipo de oficina, donde traemos los datos de nuestras cuentas, estado de situación financiera, como lo vemos acá, y tenemos unas depreciaciones, el equipo de cómputo y comunicaciones, que nos corresponde a $2,240,000 para el año 2017, para el año 2016, $2,800,000, una flota y equipo de transporte, con una totalidad de $565,770,000 2017 y $715,990,000. También dentro de nuestro estado de situación financiera reflejamos unos intangibles que son las licencias. Bajo el nuevo marco normativo continuamos con los intangibles
pero es de acuerdo también a la política contable que tenga cada entidad. Un total de un activo no corriente de 573.626.000 y 721.989.000 respectivamente 2017 y 2016. Nos quiere significar que en el caso de nuestro activo no corriente disminuyó. Entonces, aquí nos refleja que hubo disminución en nuestro activo no corriente. Tenemos un total de activo de 1.010.330.000 para el 2017 y 859.045.000 para el 2016. Procedemos con nuestro pasivo. Nuestro pasivo, nosotros estructuramos estado de situación financiera de la siguiente manera. Tenemos unas obligaciones financieras, unos proveedores, unas cuentas por pagar comerciales y tenemos unas obligaciones laborales o beneficios empleados y otros pasivos. Entonces, para tener un total pasivo por impuesto corriente y un total pasivo. Acá lo que nos están significando es que nosotros no tenemos pasivo a largo plazo. Aquí podemos ver que solo tenemos el pasivo a corto plazo. Podemos asumir que las obligaciones financieras son un crédito financiero que fue a corto plazo, que va del periodo contable. Bueno, como podemos ver, en el año 2016 mostramos un impuesto sobre la renta para la equidad CRE de 3.239.000, teniendo en cuenta que en esta vigencia se debía aplicar este impuesto. Ya en el 2017, por reforma tributaria, ya no se debe aplicar el impuesto, por eso ya nos aparece en ceros. Tenemos un total pasivo de 281.787.960 y un total para el año 2017 y para el año 2016, 162.080.000. Miremos el patrimonio. El patrimonio, digamos, ustedes pueden observar que en el patrimonio manejamos las cuentas de acuerdo al nuevo marco normativo. Tenemos un patrimonio capital social que tiene un comportamiento de 620 millones, donde nosotros lo traemos del balance de comprobación. Vamos a buscar acá el capital social para que ustedes se den cuenta que yo lo estoy trayendo del balance de comprobación. Acá lo tenemos, capital suscrito y pagado, 620 millones. Entonces, estoy tomando los datos de acá del balance de comprobación y los estoy plasmando en el estado de situación financiera, 620 millones. Igual nos sucede con las reservas. Tenemos unas reservas de 7.696.000 para el año 2017 y 5.321.000. Recordemos, estas reservas son reserva legal. No tenemos reservas estatutarias porque de pronto la simulación del caso no nos plasma reservas estatutarias de acuerdo a sus estatutos. ¿Qué más mostramos? Aquí es donde nosotros mostramos el resultado del ejercicio. Nosotros traemos un resultado de ejercicios que es una utilidad del año 2016 de 23.753.000 pesos. Como yo les había dicho, son los interrogantes que yo tengo acá. Entonces aquí tengo una utilidad del ejercicio que puedo reconocer del 2016, que ya tengo la seguridad, que es de 23.753.000 y resulta que no conozco la utilidad del ejercicio del 2017 porque la debo traer del estado de resultados. Aquí plasmo el valor de 23.753.000 para el año 2016 y ¿qué hago? Traigo la utilidad del ejercicio que me generó el estado de resultados de 31.577.040, como ustedes lo están viendo acá. Entonces, continuamos con unas utilidades y excedentes acumulados, que son utilidades que ya traíamos, utilidades y excedentes acumulados, y tenemos un total patrimonio de 728.542.040 para el 2017 y 696.965 para el 2016. Un total pasivo y patrimonio de 1.010.330 para el 2017 y 859.045.000 pesos para el 2016. Como nos podemos ver, nosotros cumplimos la ecuación patrimonial porque este es el total de los activos. Recuerden nuestra ecuación patrimonial que es total activos igual
a total pasivos más total patrimonio. Señores estudiantes, muchas gracias. Espero que los conocimientos dados en este video sobre estado de situación financiera y estado de resultados haya quedado claro. Muchas gracias.